tal? Buenos días, amigos pescadores. ¿Cómo les va? Hoy nos encontramos Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Bueno, vinimos a hacer una notita porque tenemos comentarios, buenos datos, buenos comentarios, que se ha reactivado bastante el pique después de que las temperaturas comenzaron a subir un poquito. Así que ya estamos ingresando al pesquero, vamos a probar cómo está la pesca. Sabemos que los últimos fines de semana se ha pescado muy bien, muy buen tamaño de pescado, muy buena calidad. Así que acá, bueno, nos encontramos con un amigo, como lo es Mariano Piperto, Marianito, que está siempre al pie del cañón acá en el pesquero para recibirnos. Así que, che, bueno, gracias, Mariano, por recibirnos, y bueno, queremos tener una buena jornadita de pesca, sí, y poder mostrar a ver las bondades que tiene la laguna en estos momentos. Bueno, buen día para todos. Bueno, espero que tengan un día bueno de pesca. El clima va a estar ideal, tenemos un vientito de 15 kilómetros hoy con 18 de ráfaga, así que perfecto. Norte, ideal para la pesca. Dale, perfecto. Bueno, ya vamos a bajar la embarcación, vinimos con embarcación propia hoy. Ah, bueno. Así que vamos a preparar todos los equipitos, vamos a ir mostrando después las distintas líneas que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer la pesca, y esperemos que las imágenes sean de la satisfacción de todos ustedes, y nos vemos. Gente, ya estamos acá en la laguna, Laguna La Zoraida. Estamos por iniciar la jornadita de pesca. Acá estamos ancladitos sobre un juncal. La pesca se viene dando tanto anclado como gareteando. A veces a la mañana se da mejor ancladito, y después a la tarde rinde mejor un garete cuando calienta un poquito el agua. Vamos a ir probando y vamos a ir diciendo las distintas técnicas que fuimos haciendo. Vamos a arrancar con equipos clásicos laguneros, que yo siempre recomiendo a la gente que preste atención a los equipos que usamos en estas lagunas, porque por ahí viene gente de otras provincias y vienen con cañas muy cortas, riles que no son los adecuados, con nylon muy grueso, y se dificulta mucho la pesca. Son equipos para otro tipo de pesca, a lo mejor para los diques andan bien, pero no para las lagunas. Entonces vamos a utilizar cañas telescópicas 4 metros, un reel frontal mediano o chico, multifilamento, 0.16, 0.18 anda bien. No hace falta que sea más grueso. Vamos a utilizar líneas de 3 boyas. Vamos a empezar la pesca a flote. Las bajadas entre 25, 30 y 40 centímetros. Y vamos a ir probando a qué nivel va a estar picando el pescado. Y como carnada, vamos a utilizar carnada mojarra viva. También tenemos mojarra en sal, que a veces traemos para, por la duda, que nos quedemos sin carnadas. Anzuelitos son, anda bien un número 1 o 1-0, no más grande, porque hay bastante pescado medianito, entonces por ahí se dificulta para clavar. Y la mojarra la vamos a encarnar de esta manera. Vamos a mostrar un encarne para que la gente vea. A ver, Nico, si tomamos ahí. Ahí está la mojarrita, ¿se ve? Vamos de cola primero a cabeza. Ahí queda el encarne, ahí queda la mojarra. ¿Se aprecia? ¡Joya! Bueno, ahí vamos a encarnar las 3 bollitas, vamos a armar y vamos a tirar. Así que vamos a ir mostrando en imágenes las distintas alternativas de pesca que vamos a ir haciendo. Si cambiamos de línea, lo vamos a ir diciendo para que la gente vaya viendo y vaya sabiendo los equipos que estamos utilizando. Vamos. Bueno, vamos con el primero de la mañana. Un juvenil,
Hay mucho pescadito chico, eso es bueno. Hay repoblación en la laguna, o sea que los desoves están prosperando. Así que dale, vamos a seguir, Nico. Bueno, estamos mostrando un peje que acá mi compañero no me pudo filmar porque está armando una línea, así que bueno, vamos el segundo. Y acá vamos a presentar a Nico, hoy mi compañero de pesca, un amigo. ¿Cómo andamos, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá armando una linita para probar, una yoyo de tres boyas. Perfecto, muy sensible esa boyita, espectacular. Muy sensible, así que vamos a ver qué pasa. Dale, Nico también pertenece acá a nuestro grupo, la Iguana Pesca Deportiva, así que bueno, siempre hacemos salidas con Nico. Vamos a ver qué nos depara el destino hoy. Acá tenemos, vamos a mostrar dónde estamos ancladitos, frente a un juncal. Ya con las líneas en el agua. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos, Nico. Pescado corto, grueso, peleador. Así que dale, espectacular. Juvenil, otro pequeñito. De a poquito se está dando la pesca. De a poquito vamos levantando. Un pequeñín. Cambiamos de técnica ahora. Nos largamos a galetear porque, bueno, anclado no teníamos mucha actividad. Así que consultando con otros colegas, otras embarcaciones están galeteando y había un poquito más de respuesta, así que bueno, ahora nos estamos dejando llevar por el escaso viento que hay, siempre en líneas de flote, dejando derivar la línea. Bueno, esperemos tener buenos resultados. Hermoso pescado, hermoso pescado, Nico. Ahí lo vamos a remar. Bueno, seguimos, se nos planchó la laguna, planchada, está aflojando el viento totalmente, así que se va a dificultar la pesca ahora. Nos habíamos largado un garetito, había empezado a picar bien el garete, pero bueno, laguna planchada es sinónimo de poca pesca, pejerrey chico, así que bueno, vamos a esperar un ratito más y si no vamos a ir a probar en zonas costeras, en la playada, a ver si podemos prender algún pejerrey bueno, que ahora es la época de desove y por ahí están arrimados a las costas. Bueno, ya seguimos, Nico, un pique espaciado, de a poquito, laguna planchada, está. Va a dar trabajo y levantar a los pejes. Pescado chico está saliendo, gente, laguna muy planchada, estamos rogando que sople el vientito. No pudimos filmar el pique porque se dio, estamos justo acomodando la lancha, cambiamos de lugar y Nico había tirado y se le dio el pique. Pero un hermoso matún, un hermoso bichoche. Así que bueno, felicitaciones y a seguir, Nico, vamos. Nico ahí con las bollitas negras, muy bien, che, espectacular. Otro hermoso bicho de la Zoraida. Doblete. Espectacular, un doblete de Nico.
Bueno, arrancó el viento, nos pusimos garetear de vuelta. Ahí está el otro, bueno, pescadito medianito, chico, pero bueno, por lo menos arrancó el pique. Se había planchado la laguna, veníamos mal, mal, pero bueno, ahora arrancó todo el vientito y estamos gareteando. Ahí estamos mostrando cómo está la laguna. Bueno, vamos haciendo la pesquita de a poco, Nico. Seguimos pescando. A veces los piques difíciles, filmarlo, grabarlo, porque se van a veces cerquita de la lancha y no hacemos tiempo a agarrar la filmadora. Pero bueno. Ahí nos seguimos con una captura de Nico. Hubo pase de filmador ahí. Lindo tamaño de peje. Nico. Bueno, se activó la... Pesquero Luis Robea. Qué tamaño está saliendo. Mirá, qué tamaño, espectacular. Muestre, muestre, Nico. Juvenil, la laguna está bien poblada. Se levantó el viento. Seguimos galeteando. Bueno, Eduardo. Realmente esto se está poniendo bueno, Nico. El viento es todo acá. Mira qué pesca estamos haciendo. Villa Cañas. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Vamos todavía. Muy buena calidad de pescado, Nico. Pescado gordo, lomo ancho, mirá. Barba. Bueno, y sigue la fiesta en la Zoraida. A pesar que se paró un poco el viento, sigue el pique. Sigue activo el pescadito, sigue activo. Y todo, había arrastrado y había enganchado la otra línea. Bárbaro. Bueno, no importa. Ya venimos con un buen pescado de Nico, había enredado un poquito el multi de la otra línea, pero ya lo vamos a acomodar. Así lo mostramos, Nico. Muy bien, lindo pescado, Nico. Barba. Está viniendo con una linda captura, parece. Por lo menos está peleando muchísimo, muchísimo. Bueno, pescadito. Y no es de los grandes que está saliendo normalmente, ¿eh? Un pescado que andará unos 500 gramos este, pero tiene muy buenos trofeos esta laguna. Así que vamos. Bueno, vamos finalizando ya la jornada, Nico. Realmente una tarde fantástica nos ha tocado. Salvo que se levantó el vientito, ¿eh? Porque veníamos mal, si no. No se levantaba el viento, estábamos complicados. Pero hicimos una linda pesca, chicos. Ya vamos a hacer el resumen de la jornada, cómo nos fue, para contarle a todos los amigos pescadores cómo vino el día. Hermosa tarde, Nico, realmente, ¿eh? Fantástico, fantástico.
Bien. Hermoso, ahí está con la bollita y todo. Bueno. No nos queremos muy manico hoy, ¿eh? Como viene la pesca ahora. 10 centímetros bajamos. Mirá, 10 centímetros. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda cuando pican bien arriba! Cada vez mejor tamaño. Vamos terminando el día con unos tamaños bárbaros de pescado. Che. Hermoso pescado tiene. Listo. Bueno, amigos pescadores, final de la jornada. Final de la jornada. Realmente nos tocó un día fantástico. Habrán podido ver imágenes, nos tocó vientito norte a la mañana. Después se nos planchó la laguna, que parecía que se moría todo y no íbamos a pescar nada. Y tipo 3 de la tarde se levantó una linda brisa del noreste, que nos permitió hacer una buena gareteada, y bueno, los resultados están a la vista. Habrán visto en imágenes la cantidad de pescado que pudimos levantar, muchos pejerrey de medida, pudimos sacar 7, 8 pescaditos lindos de 400, 500, 600 gramos, no pudimos sacar ninguno de los troncos que tiene acá la Zoraida, que tiene pescado muy bueno, pescado de 800, 900, de kilo, pero bueno, a veces las condiciones climáticas hacen... o nos juegan un papel en contra y a veces el pescado grande no aparece. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado las imágenes. Agradecerte a vos, Nico, que bueno, sos el grupo nuestro, por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eduardo, y bueno, que visite el pesquero Luis Robea, porque la verdad que la pesca está sensacional. Está muy entretenida, realmente muy entretenida. Recordamos, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, de la ciudad de Villa Cañas. Están todos invitados. Y por supuesto, agradecemos como siempre a la gente de Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Así que esperemos que hayan disfrutado las imágenes, que hayan disfrutado del programa y será hasta la próxima.